¿Qué aspectos debo tener claros antes de dar mis primeros pasos? Realmente el alcance de esta pregunta es muy amplio, pero tal vez podríamos detenernos en lo que conocemos como un análisis DAFO, cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades en cuanto a mi idea de negocio. Las debilidades serían esos aspectos, tanto internos fundamentalmente, que tienen que ver con el miedo, con los puntos que tal vez no acabo de tener claros de mi negocio y que puedo tener que pulir o mejorar. Las amenazas se refiere a elementos externos. Las amenazas pueden ser a veces la competencia o pueden ser definir claramente los servicios o los productos que yo quiero ofrecer. Las fortalezas son fundamentales. A veces nos cuesta reconocer dónde están nuestros puntos débiles, tanto profesional como personalmente. Y van a ser una de las claves en las que tenemos que apoyarnos para poder tener éxito en nuestro negocio o en nuestra empresa. Y finalmente, las oportunidades. Esos aspectos que tal vez no están cubiertos, necesidades de los clientes o elementos que van a dar un valor especial a lo que nosotros queremos poner en marcha. Ese análisis nos va a dar mucha información y nos conviene ser bastante concretos y claros y profundizar el máximo posible. Después de eso, hay muchas otras cosas que también podemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuál va a ser la forma jurídica que le queremos dar a nuestra empresa, el punto en el que estamos en el momento presente, los recursos con los que contamos y cuánto tiempo nos pueden permitir esos recursos sobrevivir, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Y va a ser también muy importante que antes de dar cualquier paso tengamos ese pequeño estudio de dónde está nuestra competencia, sobre todo para definir claramente los aspectos en los que nosotros nos podemos diferenciar y qué cobertura, qué hueco de mercado puede ser el nuestro. De todas formas, muchos de estos elementos se pueden ir transformando a partir del momento en que nuestra idea vaya caminando y se vaya poniendo en marcha. Pero como inicio, como punto de partida a tener en cuenta antes de dar los primeros pasos, puede ser interesante que hagamos ese análisis.